Sí, la verdad, ya me ha tocado conocer ahorita estas primeras semanas y muy padre, ¿no? Sobre todo con el equipo, que estoy disfrutando muchísimo estos primeros días. Cuéntame un poco lo que ha sido tu experiencia, una trayectoria amplia en Europa, en España, en el Celtic. Háblame un poco de lo que ha representado en tu carrera, y ahora que lo contrastamos con una Liga MX que está empezando y que estamos abriendo los ojos para este nuevo mundo del fútbol femenil que está tomando formalidad en nuestro país. ¿Cómo ha sido esa experiencia europea? No, la verdad, yo me siento súper afortunada, ¿no?, de haber podido tener todos estos años por allá, oportunidades en diferentes equipos de Europa. Prácticamente pues era lo que tenía que hacer, ¿no?, para poder dedicarme a esto, y ahorita súper, súper contenta de poder también disfrutar de esta liga que ya se formó aquí en México, y que además, aunque está empezando, creo que se ha apoyado muy bien, ¿no?, desde el principio, mucha afición muy buena. Las instituciones pues están haciendo todo el trabajo posible para poder mejorar cada vez en los diferentes aspectos, y bueno, muy contenta, ¿no?, de poder estar aquí ahorita. ¿Qué tan lejos estamos del nivel y de la experiencia y de la infraestructura y de todo lo que sostiene hoy al fútbol femenil en Europa, que de antemano pues en el varonil también nos lleva mucha ventaja? Bueno, mira, creo que lleva mucha ventaja en algunos aspectos. En otros, por ejemplo, lo que veo así a simple vista y lo que he visto en estos años que he seguido también la Liga MX es la gente, ¿no? Los seguidores que se interesan mucho. Hay muchísimo apoyo por parte de la afición. Pues todo el público que está involucrado, creo que es una gran diferencia aquí con Europa. Allá es en lo que más se ha batallado. Y bueno, ya también en otros aspectos depende mucho del club, yo creo, ¿no? Hay clubes que pues ahorita apenas quieren estar formando su estructura, su organigrama con respecto a los femeniles, y otros pues que ya van un poquito más adelante. Ha pasado, yo creo que igual en Europa. Hace 10 años o más de 10 años que yo llegué allá, en España habían muchos equipos que todavía no tenían trabajada esa estructura, iban día a día, ¿no? O sea, iban planeando cosas con una semana de antelación, y otros que lo hacían más serio, que a lo mejor ya hacían sus proyectos a largo plazo, ¿no? Por una temporada antes ya tenían en mente qué iban a hacer a la siguiente. Eso allá, por ejemplo, ya se ha equiparado, ya está pues todo mucho más estructurado a nivel liga, a nivel club. Las leyes han cambiado, los convenios colectivos que se consiguieron para las jugadoras pues también han ayudado mucho, ¿no?, a que todo esto se profesionalice más. Y bueno, en esta parte acá pues todavía falta, pero creo que es poquito tiempo, ¿no?, el que lleva. Espero que pues si siguen en el mismo ritmo vaya a llegar en un nivel muy alto en pocos años.